8 ejercicios eficientes para adelgazar tu cara. El tiempo pasa increíblemente rápido y desafortunadamente ninguna de nosotras se está volviendo más joven. Nuestra cara es uno de los principales detectores que puede mostrar nuestra edad real. Los primeros signos notables de envejecimiento son generalmente arrugas y piel flácida. La elasticidad de tu piel y los contornos de tu rostro dependen de qué tan bien estén tonificados tus músculos faciales. Estos músculos necesitan ejercitarse tanto como el resto de tu cuerpo. Pero, ¿exactamente qué ejercicio te ayudarán a lidiar con este problema? Genial comparte contigo los ejercicios faciales más efectivos que, de acuerdo con los médicos, ayudan a mantener tu rostro tonificado y juvenil. ¿Quieres tener una nueva imagen? Pon este video, haz estos ejercicios con nosotros todos los días y toma notas. Primero que nada, antes de que comencemos a hacer algo, necesitas calentar tus músculos faciales. Ponte de pie o siéntate con la espalda recta. Ahora intenta cantar diferentes vocales todo el tiempo que puedas. Cantar I, O, E y A generalmente funciona mejor. Sigue haciendo este ejercicio hasta que sientas que todo tu rostro está tibio. Puedes pausar el video ahora. Haz este pequeño calentamiento y luego continúa con nosotros. Ejercicio número 8. Levantamiento labial inferior. Comencemos haciendo algo no tan difícil y desafiante para ejercitar los músculos faciales gradualmente. ¿Estás lista? ¡Empecemos! Para el primer ejercicio, debes sentarte e inclinar la cabeza hacia atrás. Ahora imagina que necesitas alcanzar el techo con tu labio inferior. Saca tu labio inferior todo lo que puedas y manténlo durante 5 a 10 segundos. Toma un pequeño descanso y repite. Aférrate. Solo vamos a configurar el reloj y ¡adelante! Al hacer este ejercicio, obtienes pómulos y mandíbula más tonificados y definidos. Todo esto definitivamente hará que tu rostro luzca fresco y vigorizado. ¿Cómo estás, por cierto? Quedan un par de segundos más. Y eso es todo con levantar los labios. Vayamos al próximo ejercicio. Ejercicio número 7. Elevación del mentón. Otro ejercicio de levantamiento. Ahora vamos a ejercitar un grupo diferente de tus músculos faciales. Antes que nada, cruza los brazos sobre el pecho y levanta lentamente el mentón mientras estás de pie. Una vez que llegues a tu límite, respira profundamente y cuenta hasta 10. Luego, regresa lentamente a la posición inicial. ¿Estás lista para hacerlo? ¡Entonces comencemos! Este ejercicio es un gran entrenamiento para los músculos faciales y una excelente manera de deshacerse del doble mentón. Además, te dará una mandíbula más prominente y un cuello hermoso y joven. Y sí, puedes lograrlo con este simple ejercicio. ¿Cómo te sientes? ¡Ya casi terminamos! 3, 2, 1... ¡Se acabó el tiempo! Ejercicio número 6. Labios hacia abajo. Volvamos a los ejercicios con los labios, ¿de acuerdo? Hay otro excelente para tonificar tu rostro y darle un aspecto suave y fresco. Lo importante es asegurarse de mantener la cabeza erguida durante este ejercicio. Tira de las esquinas de tus labios hacia abajo y regresa a la posición inicial. Al final del ejercicio puedes sentir algo de tensión en tus músculos, no te preocupes. Esa es la señal de que está funcionando. ¡Hagamos esto juntos! El reloj comienza ahora. Este ejercicio es simple pero efectivo. Ayuda a reducir el riesgo de perder elasticidad en las mejillas, lo cual es maravilloso, ya que muchas mujeres se enfrentan a la noción de mejillas caídas a medida que envejecen.
Nos queda algo de tiempo. Hagámoslo un par de veces más y... ¡Listo! Vamos a pasar a la siguiente parte. Ejercicio número 5. Escribiendo en el aire. Bueno, el próximo ejercicio es bastante inusual y desafiante, pero una vez más, es un buen entrenamiento para tus músculos. ¡Vamos a por ello! Siéntate derecha y sostén un lápiz con los labios apretados. Ahora trata de escribir tu nombre en el aire. Suena bastante fácil, ¿verdad? El truco es que tienes que hacerlo sin mover la cabeza. Toma descansos cortos entre las escrituras. Por lo tanto, prepara tu lápiz y el tiempo comienza en 3, 2, 1, ¡vamos! Este ejercicio es un buen entrenamiento para tus músculos y te permitirá tener pómulos más altos y definidos y mejorar la elasticidad de tus mejillas. Estás haciendo un gran trabajo, por cierto. Dimos un paso más hacia la piel juvenil. Quedan 4 más. Ejercicio número 4. Inclinación de cabeza. Vamos a hacerlo un poco más fácil con este próximo ejercicio. Estamos en medio de nuestra pequeña rutina de ejercicios, así que vamos a ver de qué se trata. Inclina tu cabeza hacia la derecha tratando de alcanzar tu hombro con tu oído. Presiona tu mano derecha contra el lado derecho de tu cabeza mientras resistes con la cabeza y el cuello. Sostén por 10 segundos y repite para el otro lado. Ahora echemos a andar el reloj. Este ejercicio es ideal para los músculos de tu cuello, haciéndolos más fuertes. También ayuda a tonificar los músculos alrededor de la cara, lo que de nuevo ayuda a combatir todos los primeros signos del envejecimiento de la piel. Simplemente no olvides que este pequeño entrenamiento facial debe ser regular para darte el resultado que esperas. Hemos terminado con la cabeza inclinada. ¡Prosigamos! Ejercicio número 3. Llena de aire. Probablemente estés un poco intrigada con el nombre de este próximo ejercicio. Bueno, es bastante simple y de hecho productivo. ¡Sumérgete en él! Toma una respiración profunda, cierra los labios con fuerza y aspira una buena cantidad de aire. Pon tus manos en tus mejillas para que tus dedos cubran tus orejas. Ahora, comienza a empujar contra tus mejillas, creando resistencia con tus músculos. Mantén durante 5 a 10 segundos. Luego, toma un breve descanso y repite. ¡El cronómetro está encendido! De nuevo, este ejercicio es bastante beneficioso para tus mejillas y mantiene su elasticidad. Funciona tanto para la parte superior como la parte media de tus mejillas y también puede ayudarte a lograr hermosos pómulos. Una vez más. Y... ¡eso es todo con este ejercicio! ¡Bien hecho! Ejercicio número 2. Empujando la barbilla. En este ejercicio, vamos a trabajar con la mandíbula y la barbilla y entrenaremos los músculos que de forma hermosa y natural adelgazarán tu rostro. Para comenzar, abre la boca y cubre tus dientes con tus labios. Ahora, mueve tu mandíbula inferior hacia adelante y empuja contra tu barbilla con el dedo. Intenta resistir con tu dedo en tus músculos faciales al contraerlos y relajarlos. Y sí,
Eso es todo lo que necesitas saber. Entonces, el cronómetro está listo. ¡Vamos! Los resultados de hacer este ejercicio regularmente incluyen una mandíbula delineada y no más papada. Una característica más definida es lo que toda mujer quiere, ¿verdad? Bien, estamos llegando a eso. ¡Tres, dos, uno! ¡Buen trabajo! ¡Ya casi hemos terminado! ¡Queda un ejercicio más! Ejercicio número 1. Más empuje con la barbilla. Sí, es otro de los ejercicios de mentón, pero espera. Ahora, cuando gradualmente llegamos a este punto, aquí está el último y más difícil ejercicio en esta rutina. En este caso, la regla básica funciona. Cuanto más difícil es el ejercicio, mejores son los resultados. Así que no lo dejes de lado y pruébalo. Para empezar, coloca los dos puños debajo de la barbilla y presiona la lengua contra la parte inferior de la boca, además de los dientes inferiores. Levanta la barbilla con los puños mientras resistes esa presión con tu lengua. Mantén durante 30 segundos. Tómate un pequeño descanso y luego repite. Si nuestro cronómetro no es suficiente, siempre puedes detener el video y hacer este ejercicio tanto tiempo como desees. Simplemente no exageres demasiado. Es importante lograr un equilibrio. Este ejercicio es una buena ayuda para fortalecer los músculos de la mandíbula y los músculos debajo de la lengua. Y eso es todo para este pequeño entrenamiento facial. No olvides que uno de los mejores ejercicios para tu cara es solo sonreír. Y no es broma, sonriendo disminuyes la grasa de las mejillas y elevas la estructura de tu cara. Por lo tanto, mantente feliz. Esa es siempre la clave para lucir fresca y verdaderamente hermosa. Si quieres ver más videos como este, haz clic en suscribirte para unirte a nosotros en el lado genial de la vida. No olvides presionar el botón de me gusta debajo del video y de compartirlo con tus amigos. Permanece hermosa y saludable.